Y bueno, aquí seguimos en Saltillo TV, ya estamos con nuestro amigo, usted ya lo conoce, Israel News, el señor revista. Bueno, yo ya te apodo como me da mi gana todas las noches, todos los días, porque a ti te encuentro de noche, Israel. Sí, todas las noches, somos unos vampiros, por ahí andamos. Oye, Israel, platícame, porque traes un concepto padrísimo, la verdad, me encanta todo este rollo que traes con estas chicas, estos chicos. Envídeme, señora, señor, mira nomás cómo estoy yo, pero estamos bien a gusto, ¿verdad? Bastante, bastante, realmente rodeado de bellezas, de amigos, amigos muy guapos, las chicas guapísimas, siempre el apoyo aquí para News Magazine, y en este caso para este nuevo bar que se llama Dodge Bar. Excelente, platícame este concepto de bar, que si usted viniera, tienen que venir, ¿verdad? Sí, no, tienen que venir el sábado 22 de marzo, los esperamos aquí, una gran inauguración, el lugar está excelente, el clima, wow, las promociones que vamos a tener van a estar excelentes. Oye, platícame, yo voy a venir acá al bar a gusto y me voy a encontrar estas bellezas de aquí. Así es, de hecho vamos a tener una pasarela, algunas sí van a estar, otras van a salir fuera, vamos a tener una pasarela, una de las tantas muchas que vamos a tener. Como te platicaba, aquí la idea es romper paradigmas, o sea, aquí no necesitamos a la modelo alta, chaparrita, aquí realmente es modelaje, es realmente divertirse, es lo que venimos a hacer nosotros. Oye, y me encanta este concepto que traes de la revista y todo, de preparar modelos, porque déjame le comento que no nada más son las típicas muñequitas del pastel para la foto o para la pasarela, sino van a ser chavas las cuales se les va a desarrollar para hablar en público. Oye, padrísimo. Exactamente, ¿eh? De hecho andamos en pláticas aquí contigo para hacer eso. Pero realmente esta es la idea que tenemos, es romper paradigmas. Ahorita la publicidad es una publicidad para este lugar, pero es algo fuera de lo común, o sea, son chavos reales, o sea, son chavos que vienen a los lugares y que realmente eso es lo que hacen. Ahorita estamos haciendo, no sé, realmente hay una imagen que a mí me sorprende mucho de un chavo que corre al baño y le está contestando a la novia y la novia le dice, mi amor, ¿qué haces? Pues aquí viéndote correr, menso, porque te estoy viendo aquí en el antro. Wow. Entonces eso está genial, es lo que queremos hacer con ellos, o sea, realmente cosas, vivencias que han hecho aquí realmente, en los antros. Oye, excelente, y bueno, ya uno ya no se cose al primer hervor, ¿verdad? Mi queridísimo Israel, pero también la gente, pues ya que estamos treintón, pisando los 40 y ya no sacó la edad, está también este concepto padrísimo para nosotros, ¿sí? Así es, vamos a tener noches retro, vamos a tener diferentes eventos, o sea, realmente vamos a acaparar todo el segmento, todo el mercado con diferentes eventos con algunas temáticas. Excelente, de veras lo invitamos, véngase porque vale la pena que conozca, que vea esta vista, está maravillosa, amigo. Querido, mi querido amigo y colega, porque es conductor también de televisión. Exactamente, del programa El Pre, para que nos sigan por ahí. Y próximamente, chavos, realmente hoy tuve la oportunidad de estar con dos universidades, les platico rápidamente. Se me hace muy triste ver los retos que están haciendo ahorita de que quién toma más o quién se toma una botella. Próximamente News Magazine y dos universidades muy fuertes de aquí de Saltillo, vamos a hacer un reto, pero un reto que, wow, espérenlo, ese reto. A ver si lo cumplen. Ahí déjamelo, hasta ahí. Israel, porque lo dejamos para Saltillo TV, la siguiente emisión. No se lo pierda, seguimos aquí divirtiéndonos. Hola, chicos.